bienvenidos a esta su casa, a las mañanas de Biosfera Televisión. Arranca una nueva semana de Magazine y hoy lo hago, martes, día 9 de mayo ya, hoy lo hago con Pablo Jerez, que es profesor de Historia en el Pancho Laso. Muy buenos días, ¿qué tal estás, Pablo? Muy buenos días, pues muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Y yo encantada de que haya sacado hueco para poder, bueno, compartir con todos ustedes. Hace pocos días se inauguraba una muestra donde los alumnos de este instituto mostraban una visión alternativa, diferente. Ahora nos vas a contar un poco de lo que es el Guernica de Picasso. Bueno, el Guernica es un cuadro, yo creo que icónico, ¿no? Es el gran icono del siglo XX y lo que quisimos hacer de alguna manera es aprovechar el potencial creativo de nuestros alumnos y reinterpretar en clave contemporánea lo que supone el Guernica para todos, ¿no? A mí me parece una iniciativa estupenda, tiene que ver con el 80 aniversario del fallecimiento del pintor, ¿no? No, de la creación del cuadro. De la creación del cuadro, sí, efectivamente. Desde el año pasado hemos venido haciendo una serie de actividades que precisamente buscan potenciar o bien un artista concreto o bien una obra en particular y sobre ella trabajar la creatividad de los alumnos. El año pasado nos tocó el Bosco, que se cumplían 500 años y bueno, también era un pintor referencial, y este año escogimos, yo creo, que el Guernica de Picasso, porque es un cuadro que no solo, como dije al principio, es un icono, sino que además cada día es más actual, o sea, es realmente un alegato contra la barbarie y la sinrazón, ¿no? En este caso de las guerras que todavía, tristemente, a día de hoy siguen asolando el mundo. Y es un canto, probablemente, como dijo muy bien el director del Museo de Arte Reina Sofía, es el antimonumento. Es decir, si acostumbramos a ver una obra de arte como, pues, como un gran monumento, precisamente esto es todo lo contrario, ¿no? Es el gran cuadro propagandístico antibelicista del siglo XX. Justamente acabas de nombrar el Museo Reina Sofía, que también está celebrando otra exposición con motivo de este 80 aniversario. ¿Cómo acogen los alumnos? ¿Sabían del cuadro? ¿Cómo acogen la iniciativa? Bien, nosotros a principio de curso, digamos, tenemos ya una serie de propuestas que vamos trabajando a lo largo del año, lo que nosotros llamamos una interdisciplina, donde nos reunimos sobre todo el grupo, el claustro, ¿no?, de profesores, ponemos una temática y en torno a esa temática pues nos vamos sumando, ¿no?, varios componentes. Claro, los de historia pues explicamos la parte más histórica del cuadro, quién es el pintor, la técnica, etcétera, y luego cada uno, digamos, de tanto los maestros de taller como los profesores, pues, de ilustración, de cerámica, de escultura, van trabajando diferentes facetas con ellos. De esta manera, para ellos, claro, el Guernica es un cuadro conocido, ¿no? Yo creo que no hay una persona que no haya visto alguna vez el Guernica, sino en directo en el Reina Sofía, pero sí lo ha visto en imágenes, donde sea, es decir, es un cuadro en ese sentido muy conocido. ¿Qué es lo que queremos con ellos? No solo fomentar, como dije al principio, la creatividad, sino sobre todo que ellos sean conscientes del peso histórico y del valor que tiene esa obra de arte, y a partir de ahí pues ellos han trabajado, pues, desde, por ejemplo, no sé, dibujos, falsos grabados, cerámica, hay también bajorrelieves, hay incluso hasta una instalación que han hecho los alumnos por un lado de banistería y los de ilustración. Interesante, o sea que son distintas disciplinas, bueno, las que se dan en el centro, supongo. Bueno, en el centro se dan muchos más ciclos formativos, pero lo que hemos pretendido en este caso es, digamos, aunar tanto lo que son los ciclos formativos como también el alumnado de bachillerato, ¿no?, que tiene un peso muy importante, son los chicos más jóvenes del centro, todos están, pues, esos 17, 18, 19 años, y para ellos, de alguna manera, la exposición que hemos hecho es su primera obra, es la primera vez que una obra que ellos han trabajado en clase sale de las paredes del centro, ¿no?, y se expone, en este caso, en una sala de exposiciones, con, para ellos tienen ese doble motivo. Por un lado, la parte académica, sí, que es muy interesante de trabajar, pero por otro lado, ese valor añadido de ir y exponer una obra suya por primera vez al público. Sí, muchos estarán preguntando que por qué está en Yaiza y no está más cerquita. Bueno, esto es una tontería también, porque los de Yaiza estarán encantados que esté allí, los de Arrecife nos parecerá un poco más lejos, pero bueno, en Lanzarote no hay distancia y podemos visitarla hasta el día 26, creo que. Hasta el día 26 de mayo. Exactamente. Son 30 obras en pequeño formato, si no me equivoco, yo no sé si vamos a tener ocasión de ver alguna imagen o no. Sí, hay obra de pequeño formato, sobre todo la parte que han trabajado más los de bachillerato, y luego hay una instalación muy interesante en gran formato. Piensen ustedes que el Guernica, el original, es una obra monumental, mide casi
7 metros de largo y 3 metros y medio de alto, o sea, es un cuadro de unas dimensiones extraordinarias. Se ha hecho un trabajo de reconstrucción en cartón y madera de las partes más importantes del cuadro prácticamente a escala. Es decir, que hay una sala de, digamos, dentro de lo que es la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza, que prácticamente está dedicada en exclusiva a esa intervención. De fondo se está proyectando pues varios vídeos sobre la guerra de Siria, porque ese cuadro, aunque se ha hecho justamente tras el bombardeo del 26 de abril de 1937 del pueblo de Guernica en el País Vasco, sigue siendo un cuadro muy, muy vigente. Totalmente de acuerdo. No hay una vinculación explícita en ese sentido a lo que pueda ser la guerra civil o lo que haya sido ese bombardeo, sino que realmente es eso, es un icono antibelicista y que a día de hoy sigue plenamente vigente. Sí, lamentablemente. Pablo, bueno, no es la primera vez en la que se participa globalmente el colegio, porque ya me dices que el año pasado tocó algo del Bosco, ¿no? Sí. ¿Cómo este trabajo en conjunto de distintas, pues, banistería, fotografía, tal? ¿Cómo hay peleas entre ellos? ¿Se entienden bien? ¿Es difícil llevarlo? No es difícil encajarlo, porque yo creo que de alguna manera los alumnos tienen, aunque estén dirigidos, tienen plena libertad para reinterpretar. Hay unas directrices que marcamos, algunos, pues dependiendo también de sus facultades, se dedican a lo mejor a copiar una parte, que también está muy bien. Evidentemente, el primer trabajo tiene que ser la copia, ¿no? Porque es el trabajo más rudimentario, pero es el más práctico. Pero por otro lado, también esa creatividad, la libertad que nosotros damos para que se lo reinterpreten de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es cierto que las diferentes disciplinas son como digamos yo, como si fueran diferentes cajones, ¿no? Donde finalmente todos nos sumamos al mismo proyecto. Hay una idea de la que parte todo, y en torno a esa idea pues van girando los diferentes ciclos. Pero de todos modos, les pongo como ejemplo que no solamente ahora, digamos, estamos trabajando esa idea del Guernica, ¿no?, que está bajo en Yaiza, sino que actualmente también dentro de lo que es la sala nuestra de exposiciones de la Escuela de Arte Pancho Laso hay otra exposición. Preciosa. Yo creo que es de las mejores salas que hay para mí personalmente de Arrecife. Sí. ¿No? Tenemos ahora mismo una exposición que se llama Consentido, donde también se ha trabajado la interdisciplina, en este caso, de diseño gráfico, y hay cuestiones de ilustración, incluso hasta de estilismo de indumentaria, donde se ha trabajado la idea de los sentidos. Es decir, no se puede entender el arte sin los sentidos. El arte se toca, se ve, se palpa, se huele, ¿no? Y dentro también de esa idea se ha trabajado también otra interdisciplina. Porque yo creo que una escuela de arte no es un ente que esté aparte y hay un ciclo que se dedica única y exclusivamente a la fotografía. Tiene que ser viva, ¿no? Y que haya una muestra de lo que se realiza. O sea, no solamente, supongo que te refieres a eso, no solamente el temario. Sí, es decir, sí, nosotros tenemos unos contenidos que tenemos que explicar, pero hay algo más allá, es ese fomentar la participación de todos los alumnos, de que sea una escuela, lo que estaba hablando, una escuela viva, ¿no? En ese sentido, creo que lo que promovemos a través de esas interdisciplinas es descontextualizar a veces los temarios que son muy estancos y abrirlos a nuevas ideas. Y que a veces llegan ideas. A aburrir. No solo llegan a aburrir, sino que incluso merman de alguna manera. Sí, pueden tender a la desmotivación o a la merma incluso entiendo de la creatividad. Entiendo que tengan que existir, pero me refiero por a que supuesto. Sobre todo en gente que le gusta el arte y tal, a lo mejor puede llegar. Yo creo que hay que dar esa libertad creativa, enfocar un tema y que cada alumno, cuando te dicen al principio, pues vamos a trabajar algo relacionado con los sentidos, tú al alumno solamente planteándole ese tema ya su cabeza está dando de vueltas. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, desde mi disciplina, que puede ser el diseño gráfico, la, no sé, la fotografía o incluso estamos hablando la indumentaria, ¿cómo puedo yo crear a lo mejor una prenda que tenga que ver con los sentidos? ¿Qué tipo de materiales voy a trabajar para promover el tacto? ¿Cómo va a ser visualmente? Es decir, ahí hay un trabajo de fondo que se ha hecho paulatinamente a lo largo de todos estos meses y que, bueno, ha concluido, ¿no?, en una exposición que la verdad que les recomiendo. Sin que sentido. Todo aquello. ¿Hasta cuándo podemos verla, Pablo? Estará hasta finales de mes, dentro de la Escuela de Arte y que, bueno, todo aquel que no pueda ir a Yaiza o no pueda desplazarse
a ver el Guernica, pues sí que les animamos a que vengan a la escuela, que además, como todo el mundo sabe, es un espacio abierto y que ahí acogemos a todos como si fueran de nuestra casa. Sí, bueno, siempre se puede sacar hueco, tanto para ir a Yaiza, que es también un pueblo precioso, como para ir al Pancho. Pablo, ¿cómo ves esta nueva generación de artistas? Hay mucho movimiento artístico, ¿no lo notas? En Lanzarote. ¿O nunca ha dejado de existir? Yo te voy a hablar de mi experiencia personal. Uh-huh. Yo vengo de una isla muy pequeña, que uh-huh. es La Gomera. Mm, ¡qué bonito! Sí, una isla preciosa, extraordinaria. Para mí lo más grande que hay en este mundo. Estuve hace unos años, pero es maravillosa. Para mí es una isla preciosa. Y bueno, pues por causas del destino, recalé en la Escuela de Arte. Yo tengo que reconocer que Lanzarote tiene una vida cultural que no la desmerece ninguna de las islas grandes. Y no solo me refiero a nivel artístico expositivo, que ahora es verdad que ha cobrado un impulso muy importante con el tema del almacén, ¿no? Me están exponiendo, desde luego, artistas de primerísimo nivel. Sí. Sino lo veo sobre todo a todos los niveles, es decir, por ejemplo, el cine, ¿no? A través del festival de cine, los cortos, hay una proyección enorme, el teatro, bueno, todo lo que se lleva básicamente a Tenerife o Gran Canaria termina recalando. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos, o en los últimos años hay como un despegue de la cultura muy, muy intenso. Si no eres de Lanzarote, a lo mejor no lo puedes recordar, claro, evidentemente, pero ese despunte ya estuvo hace unos años y como que con el tema de la crisis y tal nos quedamos un poco parados, pero hay otra vez un movimiento increíble y veo mucho interés y mucho entusiasmo en gente jovencita por hacer cosas. Bueno, yo te voy a poner solamente un ejemplo para que veas hasta qué punto la gente joven, sobre todo, claro, los que yo tengo más a mi mano, ¿no? Que son los alumnos de la escuela. Hace, pues no llegará un mes y algo, los alumnos propusieron una exposición, que es una cosa habitual, pues siempre somos los profesores un poco los que vamos encaminándolos, ¿no? Pues partió de ellos una exposición que se llama From. From se encuentra actualmente todavía en la sala del quirófano, uh-huh. ahí en la sala alternativa de La Vega, sí. Aquí por aquí ha estado. Bueno, pues fueron una idea que partió de un alumno de segundo de bachillerato. Querían mostrar cuáles eran sus inquietudes artísticas. From tiene que ver con la idea de from en inglés, ¿no? Esa idea de partir del aprendizaje a ese proceso creativo ya como artista, y por otro lado tiene que ver con la idea de la metamorfosis, de cómo los propios alumnos van cambiando, ¿no? Desde su etapa formativa en la que ellos están a exponer su primera obra. Participaron más de 30 alumnos sin ningún tipo de directrices por nuestra parte, es decir, totalmente abierto a cualquier disciplina, y yo solamente les puedo decir que el día de la inauguración podría haber perfectamente un centenar de personas dentro apoyando a estos jóvenes artistas que lo único que buscaban era eso, manifestar sus inquietudes artísticas y promover su primera obra. Es decir, en ese sentido, creo que hay una proyección por parte de la gente joven muy intensa dentro de la vida cultural, en este caso de Lanzarote, que espero que siga así. Qué gusto, seguro que sí. En la escuela, bueno, yo ya no sé si tú me podrás ayudar o no, Pablo Jerez, hay que recordar que es profesor de Historia del Arte. Yo no sé cuál es de los ciclos formativos, aparte del bachillerato, que más demanda tiene. ¿Qué más demanda tiene? Pues, no sé si lo sabes, sí, ¿no? Vamos a ver. Ahora, bueno, acabamos de terminar el periodo de preinscripción. Dentro de poco ya se abre la matrícula, aunque hay un proceso extraordinario para matricularse después también, tanto en julio como en septiembre. Este año se ofertan en la escuela, que comience, ¿no?, en primero, ilustración, gráfica audiovisual, fotografía, moldes y reproducciones escultóricas, gráfica impresa. No sé si me dejó alguno en el tintero, probablemente sí. En el tema de diseño de moda y eso no hay nada, ¿verdad? Tenemos estilismo de indumentaria. Estilismo de indumentaria es un ciclo formativo que comenzó el año pasado y está siendo una experiencia muy interesante. Digamos que a nivel de ciclos formativos de grado superior, dentro de lo que son las enseñanzas artísticas, se imparten dos ciclos, que son modelismo de indumentaria y estilismo de indumentaria. Son ciclos que tienen muchísima demanda porque es verdad que el mundo de la moda tiene un auge muy importante en Canarias. Mucho, sí. De hecho,
En las dos grandes escuelas que existen en Canarias, las de arte, las superiores, las que tienen los grados de diseño, se imparte diseño de moda y son también muy demandadas. Los alumnos muchas veces lo que hacen es primeramente hacer un ciclo superior donde ya se forman sobre todo a nivel de dibujo al natural, uh-huh. anatómicamente, uh-huh. con cuestiones de materiales, y a partir de ahí ya dan el salto a la moda. ¿Cuáles son los ciclos más demandados? Pues probablemente fotografía, ilustración, y este año como novedad tenemos un ciclo formativo nuevo que se imparte por primera vez en Canarias, que no lo tiene ni Gran Canaria ni Tenerife, que se imparte solamente en Lanzarote y en La Palma, que es gráfica audiovisual. Cuando nos planteamos el asunto, demandado también, ¿no? Efectivamente, ¿crees? Cuando estuvimos hablando en el, se hizo la propuesta, ¿no? Uh-huh. De ciclos nuevos, ¿no? Que pensábamos cada uno, ¿no? Porque eso se define en el claustro del centro. Uh-huh. Propusimos gráfica audiovisual porque yo creo que todo lo relacionado con el mundo multimedia, audiovisual y rodaje de cortos, temas de guión, tiene un valor a día de hoy, sí, muy importante. Y yo creo que en Lanzarote es demandado. Uh-huh. Porque si nos damos cuenta, no solo tenemos festivales de cine, sino que cada dos por tres hay concursos de cortos, en fin, hay televisiones. También Lanzarote es un verdadero plató natural para rodaje, eso vienen cada vez más producciones. Incluso se ruedan muchísimas cosas de moda que, aparte de fotos, también son visuales, cuelgan vídeos, o sea que me parece... Por eso creo que ese ciclo va a tener, bueno, de hecho, un éxito sin precedente. Creo que tenemos como unas cerca de las 30 prematrículas en los primeros días. Es decir, un ciclo yo creo que era demandado y que, bueno, va a funcionar muy, muy bien. Además, tiene unas materias muy bonitas, no solo tiene... guión. Y este tipo de ciclos tienes que haber pasado el bachillerato, ¿verdad? Bien, te puedes matricular para un ciclo de grado superior, tienes o bien que haber cursado un bachillerato, o bien teniendo los 19 años cumplidos y no habiendo finalizado bachillerato, presentándote a una prueba. Si hay dos pruebas, digamos que es una prueba de contenidos comunes, pues hay, o sea, lengua, filosofía, digamos unas comunes, y una parte específica que suelen ser pues cuestiones de diseño, dibujo y demás. Es decir, que digamos que se abre el abanico no solo a aquellos que ya han terminado el bachillerato, sino que a todos aquellos que se quedaron un poco rezagados en el camino, tiene la oportunidad, si tiene más de 19 años, de matricularse. Estupendo. Pablo, que te he cogido aquí para hablar del Guernica y me has contado todo lo que se está cosiendo en la escuela. Te lo agradezco muchísimo, porque, creo que hay mucho interés también por el tema de los ciclos. A veces, ¿crees que hay suficiente información que le llega a la gente de todo lo que se hace en el centro? Yo no sabría responderte bien a esa pregunta, pero sí es cierto que este año, cuando se hizo, por ejemplo, Planéate, ¿no?, que es un poco el lugar donde todo confluye, por ejemplo, no me refiero solamente al caso de la escuela, sino me refiero a otro centro que imparte el ciclo formativo, yo que sé, el TEGIS, el SONSA, no teníamos todavía la oferta formativa aprobada. O sea, no sabíamos realmente qué íbamos a impartir al curso siguiente, entonces en ese sentido estábamos un poco cojeando. Hombre, más o menos tienes una idea de lo que te puede dar la consejería, porque tú pides una cosa y luego la consejería te da lo que considere, ¿no? Si considero que la oferta es conocida, yo creo que se ha hecho un esfuerzo por darla a conocer. Pero yo creo que la Escuela de Arte tiene algo. Y lo digo para mí, que yo un poco venía de manera transitoria, me enamoré y me quedé. Y no pienso irme. Cuando entras por esa puerta, entras a ese edificio que yo creo que tiene un valor arquitectónico extraordinario, ves ese ambiente que yo creo que es único en cualquier centro educativo, y he pasado por todas las escuelas, sé de lo que estoy hablando, cuando entras allí dentro, te quedas. Mira, se me ponen los pelos de punta, Pablo. Me gusta mucho ver gente con tanto entusiasmo y con... que después algunos dicen, ay, los docentes están desmotivados, y no me extraña que muchos de ellos estén desmotivados, pero después hay muchísimos como Pablo que hablan con tantísima pasión. Me gusta haberte oído. A mí me encanta mi profesión. Yo soy muy feliz explicando en clase, pero soy muy feliz también en mi puesto de trabajo, y soy muy feliz en la Escuela de Arte. Y yo a todo aquel que no lo conozca, de verdad, les animo a ir. Sí, a visitarla, a ampliar información, que igual hay cualquier cosa que es lo que están buscando. Es que es tan complicado para los chicos en esa edad, muchos de ellos no saben por dónde tirar.
Yo es que como he tenido hijas en esa edad, sí, por eso lo digo, a veces están perdidas. Otras veces no, otras veces tienen ya una vocación definida y clara, pero... Sí, a ver, yo lo veo muy claro en segundo bachillerato. Yo soy tutor de segundo de bachillerato, tengo, pues no lo sé, en torno a los 110, 120 alumnos debo tener, y cada uno hijos de su padre y de su madre y cómo son, ¿no? Y ahora están precisamente en ese momento en el que algunos se han prematriculado de la EBAU, que es como se llama ahora la prueba de acceso a la universidad. Se llama EBAU, sí, ahora se llama Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, se llama así, ¿no? Este año realmente esa prueba es un asunto transitorio porque ha sido implantada como ha implantado, no sabemos muy bien todavía cómo va a resultar, pero bueno, hay, digamos, un alumnado que sí tiene definido que quiere ir a la universidad, pero hay un tanto por ciento muy alto que no tiene plenamente definido qué va a estudiar. Y ahí es donde surgen las dudas, si meterse en un ciclo formativo, si ponerse a trabajar, porque hay que ser realistas. Yo siempre se los digo a los chicos, no todo el mundo puede estudiar. Claro. Y no hablo de capacidad, que yo creo que todos si se empeñan tienen capacidad. Sino estamos hablando de otro tipo de cuestiones, a lo mejor de índole económica. Sí, que en Lanzarote tenemos el handicap. Bueno, en La Gomera supongo que también, en La Gomera también, claro, tendrían que ir a Tenerife. Pero no me refiero solamente al transporte, sino que hay que ser francos. Es decir, la situación socioeconómica, digamos, de una parte importante de la isla no es la más idónea pues para hacer ese gasto económico que supone unos estudios universitarios, ¿no? Ya no me hablo solo de matrícula, sino de desplazamientos, alojamientos, gastos, etcétera, etcétera. Entonces creo que los centros formativos de grado superior, tanto los que ofrecen, en fin, ramas más mecánicas, más de FP o en el caso de matrículas artísticas, creo que sí, porque yo creo que muchos de ellos desconocen que cursando un ciclo formativo de grado superior tienen después el acceso a la universidad sin pasar por esa prueba, sin esa EBAU. Es decir, cuando a lo mejor dentro de 2 años ya estás, tienes tu ciclo formativo hecho, a lo mejor compaginas con un trabajo, has ahorrado, puedes acceder directamente a la universidad. No has perdido, entre comillas, sí, ¿no? Tu tiempo, sino al contrario. Sí. Te has aprovechado, has formado una base. Además, yo creo que la formación profesional antes se la veía más como un patito feo o lo que sea, sí, pero ahora cada vez es otra opción más de estudio. Yo lo veo además muy, muy claro. Si es ¿Cuánta cierto, gente no hace además lo que acabas de decir para acceder a lo de enfermería o a lo de tal, que mucha gente no llega a la nota, hace cualquier ciclo? Y luego puedes tener ese acceso, pero sí es cierto que hace unos años la formación profesional estaba visto un poco entiéndase la palabra, como para esa gente desahuciada, sí, que no tenía otro tipo, ¿no? Y hubo como un boom de repente en la universidad, sí, que empezó a llegar gente. Claro, la universidad también tiene un problema, ¿sí? Allí se admite a mucha gente, salen muchísimos licenciados, pero no se quedan hay, en primero muchísimos también. Sí, pero es verdad que cuando tú terminas, después, ¿qué salidas laborales tienes? Sin embargo, a veces los ciclos formativos y una salida mucho más inmediata al mercado laboral que no lo tiene la universidad, que también es algo que tienen que tener en cuenta. Muchas gracias, Pablo, se nos va el tiempo. Ha sido un placer que nos acercaras tanto la exposición del Guernica, que pueden ver en la Casa de la Cultura de Yaiza hasta el día 26 de mayo, hasta final de mayo, o la de Sinsentido, otra apuesta que tienen ellos en el centro, en Arrecife. El instituto tiene web, ¿verdad? Tiene web, www.pancholazo.com. Por si quieren ampliar la oferta de formación o cualquier dato. Un placer, Pablo. Muchas gracias. Ya tengo aquí a mi lado a Nereida Cedrés, que muchos de ustedes la recuerdan porque es una colaboradora habitual de este magazine, auxiliar de enfermería y, experta. Y servicios para la maternidad. Ahora ella misma se va a presentar, experta en lactancia, en todo lo relacionado con el tema de niños, ¿verdad, Nereida? Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy creo que vienes acompañadísima, muy bien acompañada, de una de las personas que van a estar en la jornada de la que ya hablamos en la anterior vez y que hoy vamos a recordar. Las primeras jornadas Dudas y Bebés que se van a celebrar en el Centro Cívico de Playa Honda el próximo 20 y 21 de mayo. Sí, animo desde aquí a que se inscriban, que
cuánto, que vamos, que es bueno saber cuántos somos para organizarnos. Y exactamente, no dejen las cosas para el final, que todo bastante. Esto lleva un bueno, pues hay que saber de qué aforo se dispone. El aforo es limitado, sí. Por eso. Y como son mamás con bebés y con carros y demás, es interesante que se inscriban lo antes posible. Claro, vamos a recordarles que pueden inscribirse en nereidacedresmartin@gmail.com. Creo que ahí tengo un cartel, yo creo que también en ese teléfono que se ve muy grande, a través del teléfono también lo pueden hacer. Sí. Bueno, cuéntame, Kelly Benítez, ¿verdad? Sí, Kelly Benítez es una entrenadora maravillosa que hoy viene a hablarnos un poco de cómo recuperar el suelo pélvico después del parto. Sí, 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 precisamente es una de las cosas que vamos a tratar durante la jornada, ¿no? De cómo recuperar el suelo pélvico después del parto o incluso prepararlo para el parto, sería preparto también, ¿no? Es una pequeña pincelada que Kelly ha querido venir a darnos, pero les recomiendo que hagan la preinscripción a la jornada. Van a estar estupendas, ¿eh? Sí. Están muy completas. Hay un montón de actividades y de ponencias, o como se diga, estupendas. Sí, yo siempre digo que me gusta hacer las cosas con la Q de calidad. Claro. Muy bien. Claro que sí. Bueno, ¿cuándo estarás tú? ¿El sábado o el domingo? Yo estaré el domingo. Exactamente. A partir de las 11, aquí lo estoy viendo, nutrición y entrenamiento postparto con Kelly Benítez, asesora deportiva. Kelly, hoy exactamente vamos a dar unas pequeñas pinceladas, esto de la recuperación del suelo pélvico, que a muchos les sonará a chino, pero que las que hemos sido mamás sabemos un poquito de lo que estamos hablando. Sí, bueno, yo también voy a transmitir lo que sería la ponencia a través de mi experiencia personal. Yo soy madre hace ya 10 años. Entonces, bueno, cuando en su momento tuve el parto, me tuve que reincorporar a lo que sería mi vida, que es atletismo, ¿no? Entonces yo realizo atletismo y fui perdiendo orina paulatinamente, ¿no?, durante las actividades. Entonces fue allí cuando me di cuenta que es un problema que puede incluso estar un soterrado y que la gente no habla de ello, ¿no? Exactamente. Lo comentaba contigo fuera de cámara, creo que, bueno, y con Nereida, creo que es un tema, pues que no sé por qué a veces dan vergüenza comentarlo, y es bastante más habitual de lo que pensamos. Y estas cosas no solamente le pasan a las señoras mayores, no. Le pasan a personas jóvenes que pasó con 24 años. Exacto. Estamos hablando que de ahí la importancia de mantener una correcta recuperación después del parto. Claro, y la cosa es que realmente no puedes decir, oye, pues esta chica hacía ejercicio, esta no. Depende de muchos factores, y lo que sí está claro es que durante el embarazo soportamos una presión en lo que sería la parte pélvica, y eso hace presión sobre órganos, y sobre todo si esto no se trabaja después del parto, puede acarrear, hay personas que no lo tienen, pero muchas mujeres me he dado cuenta de que sí tienen este tipo de experiencia, y sobre todo que no hacen nada porque no saben dónde está la información, no lo hablan y pues no encuentran las herramientas para poder trabajarlo. Entonces un poco todo este tipo de cosas es lo que vamos a hablar durante la charla, y me gustaría que asistieran muchas personas, sobre todo porque cuanto más personas somos y podemos valorar realmente cuál es el problema, hay una solución, ¿no? Poder decir, oye, a mí me pasó, no te preocupes, que esto tiene solución, y bueno, de eso un poco es lo que se trata la jornada, ¿no? Sí, precisamente. Estamos viendo, discúlpame Nereida, estamos viendo, creo que son unas imágenes tuyas, yo no sé si este video va a tener algo que ver con el suelo pélvico que lo... Sí, 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 eso es una, bueno, en mi canal de YouTube en su momento, bueno, porque tengo muchas personas que me preguntan, oye, ¿qué pasó? Y tal, entonces, bueno, un día digo, venga, voy a hacer un video muy cortito, muy básico, porque también, bueno, esto lo hago a través de lo que sería hipopresivos, y los hipopresivos tienen una parte postural muy importante, entonces siempre es mejor estar con alguien que lo haga, ¿no? Pero si no está esa persona, también lo puedes hacer y simplemente quedarte con las posturas básicas, en las cuales la postura no tienes que estar pensando en ella. ¿Qué es lo que vamos a poder aprender en la jornada? Exacto, sí, vamos a aprender a hablar de la jornada, y sobre todo también porque hay otros temas relacionados con la incontinencia urinaria que no solo son a nivel de trabajo de suelo pélvico, también a nivel nutricional. También hay personas que a nivel mental se sienten muy presionadas, y entonces hay cosas que se pueden trabajar desde muchos aspectos, ¿vale? Entonces, no me digas que puede influir. Sí, hay personas que a nivel
con estrés o con, hay cosas sí. que influyen también en esas pérdidas de orina y que también se pueden trabajar. La falta de descanso también. Claro, muchas cosas que hay personas que no beben agua, hay personas que el descanso no es el adecuado, demasiado estrés, alimentación bastante mala, entonces bueno, son cosas que se pueden mejorar y tampoco tienen que hacer cambios realmente muy importantes, ¿no? Mucha bebida de café, hay personas que la bebida de café irrita toda la parte de la zona de la uretra y tienen más probabilidad, si ya tienes esa incontinencia, pues de que se agudice, ¿no? Por tu experiencia, Kelly, o incluso Nereida, cuando hablas con las madres, ¿este tipo de problemática, de problema aparece justamente acabado de dar a luz o con el tiempo? Claro, con el tiempo. Tú al principio a lo mejor no te percatas porque cuando acabas de tener el bebé estás muy concentrada en otras cosas, ¿no? Y realmente es difícil incorporarse, pues, a hacer ejercicio o tal. Entonces, bueno, ya después, cuando a lo mejor pasan unos 3 meses, a mí me pasó así, ¿no? Tres o cuatro meses que ya empecé un poco a tener más vida normal, ¿no? De reincorporarme un poquito otra vez a la actividad deportiva, fue cuando empecé a notar que ocurría esto. Entonces, lo que noté fue que empezaba y que cada vez que pasaban los meses iba más. Entonces, dije, oye, si yo ya estoy aquí riéndome y se me escapa, si estoy estornudando y se me escapa, pues ahora voy a ver cuando empiece a entrenar, que fue cuando empecé a entrenar con levantamientos de pesa y literalmente me hacía pie encima. Claro, es que siempre le das un margen de tiempo porque el cuerpo ha estado en una máxima expresión de anatomía, de fisiología, y en los primeros meses, en las primeras semanas, primeros meses, le das un margen para que se recoloque. Hay que decir que también lo que comentaba antes en fuera de cama, no es simplemente, además del estrés que pueda vivir el canal del parto, también están cómo atrofiamos el sistema nervioso con las sedaciones, puede ser la epidural, puede ser por cesárea también, eso atrofia el sistema neuronal. Por ejemplo, una simple sonda, una persona que haya sido sondada, su sonda se ha estado dilatada con algo que la obstruía, entonces la receptividad, el feedback que da a nivel neuronal, se puede atrofiar. Curioso. En mi caso, por ejemplo, fue una cesárea. Claro. Entonces, claro, tienes que, hay un periodo, ¿no?, en el cual pues toda esa musculatura debe volver a su sitio y bueno, también... Igual es más frecuente entonces, por lo que deduzco, en partos que no sean vaginales. No tiene por qué. Es diferente vía, por así decirlo. Puede haber diferentes zonas de, pues decir, mira, pues las personas que tienen cesárea, habría que hacer una estadística, pero creo que tampoco es... influyente realmente si tienes parto natural o no. Además, aquí lo que quería comentarte antes es que precisamente todas estas jornadas o todos los temas que yo trato de abordar están en el aspecto del postparto, que del puerperio, y el puerperio a nivel profesional, a nivel de infraestructuras o de servicios, está un poco entre pinto y Valdemoro, porque ya no es ni ginecológico, ni es pediátrico, o es de los dos, pero no hay un lugar donde se confluyan ambos y se ocupen de otras inquietudes, es que, por así decirlo. Y es lo que trato de facilitar, o la información o las inquietudes que yo recojo de las mamás, que se quedan un poco en tierra de nadie, y que trato de aunar a esos profesionales y a otros que no estén necesariamente dentro del Servicio Canario de Salud, trato de invitarlos, convocarlos y resolverles a las mamás, claro, y a los papás, a la familia. Y aportar dudas. Es que estoy pensando, yo ya fui madre hace muchísimo tiempo, pero no recuerdo a mí que nadie cuando diera a luz me dijera, oye, ten cuidado con esto, haz este tipo de ejercicio para recuperar el suelo pélvico. No, a mí tampoco. O sea, realmente fue una evolución mía, ¿no? Decir, esto está pasando, le preguntaba, pues no sé qué podrás hacer. Entonces, bueno, meterte, informarte, preguntar, oye, a mí me está pasando esto, y hasta el final yo dar creo que con cada vez, o por lo menos yo sí que he ido leyendo y sí que se va hablando más del tema. Claro. Pero ya te digo, yo la última vez que fui madre fue hace 20 años. Sí. No lo parece, obvio, no lo parece. Está increíble. 20 años que mi hija cumple este año. Y no recuerdo haber, de verdad te lo digo, que ni por parte de mi madre que me dijera cuando di a luz. Igual que las madres te dicen un montón de cosas de la cuarentena y de cosas. Y si no, eso es normal, ya se te quita. Claro, sí, estoy intentando recordar, pero igual... No, claro, es un tema que a lo mejor no hablas porque... Pues oye, que ya 24 años estás perdiendo, estás haciendo pis, no sé, es un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé cómo se hace eso, cómo se trabaja. Esa es otra, ¿no? ¿Qué músculo tengo que...? Claro, parece fácil, bueno, realmente si alguien te da las indicaciones es muy fácil hacer este. Claro, si te dan las indicaciones es muy fácil, es verdad que siempre es importante ir
a una persona que te los dé bien. Exacto. Sin embargo, en el vídeo ese que presentaron antes, son tres ejercicios básicos que realmente puedes hacer en casa. Estamos viéndolo ahí en pequeñito. Yo les invito a que, si tienen curiosidad, pues el canal de YouTube se llama Kelly Benítez Tal Cual. Tal cual, sí. Kelly Benítez, lo pueden buscar en YouTube. Sí. Y bueno, y se ve que cuando lo hice, que yo realmente lo hice para compartirlo con un par, le típico de WhatsApp. Oye, ¿qué te acabo de tener? Lo quise hacer para compartir el enlace, porque si no me quedaba muy grande. Y es uno de los vídeos que más ha visto la gente, que más ha comentado. Yo me he encargado de compartirlo. Ah, vale. Pues no sé. De repente vi que había mucha gente que lo había visto y digo, bueno, pues se ve que hay interés, que la gente necesita saber qué es lo que tiene que hacer después del parto. Kelly, y la recuperación del suelo pélvico es apta, bueno, en el caso de cuando damos a luz, evidentemente para la gente más joven, pero las personas mayores con pérdidas de orina, sí, ¿pueden hacer también este tipo de ejercicios? Sí, pueden hacer también este tipo de ejercicios, lo único que obviamente a lo mejor la mejora no va a ser tan significativa, claro, porque, estamos hablando de que ya habría una patología, claro, y que ya habría, hay personas que tienen problemas de uretra y degeneración, entonces, bueno, siempre será mucho mejor trabajarlo, pero bueno, está recomendado para todo, menos cuando estás embarazada, ¿no? Para todo el mundo. Incluso tengo chicos, ¿eh? Tengo chicos. ¿Y a ellos en qué? Sí, también lo mismo. Claro. Me acabo de quedar muerta. Sí. Los chicos, ¿sí?, también, sobre todo a nivel de de la próstata, tienen muchos problemas. Y tienen problemas, yo tengo pacientes que... ¿Pero bueno, chicos jóvenes? Sí, de lo uno y de lo otro. Tengo personas que tienen pues problemas, sobre todo por la noche, se levantan mucho a hacer pis. Y tienes la sensación como que no terminas de sacar toda la orina y es desagradable. ¿No? Es como una especie como de infección, pero siempre está ahí. Entonces, esto te ayuda a mejorarlo también. No hacer bien los ejercicios como son los abdominales, por ejemplo, puede atrofiar o puede sobrecargar el suelo pélvico. Claro, una mujer embarazada realmente, perdón, después del parto, quizás sí que podemos, obviamente lo estamos diciendo que los abdominales no se pueden hacer nunca, pero sí que es como que hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, a mí me hubiese gustado que hubiese alguien que me dijera, oye, espérate un poco, porque además cuando tienes un bebé, realmente estás adecuándote al bebé. Claro. Tienes poco tiempo realmente para entrenar y estos ejercicios no te van a quitar más de media hora y los podrás hacer incluso si el bebé está por allí. Entonces digo, mira, yo sí me hubiese puesto a lo mejor durante los tres primeros meses hacerlo, hubiese tenido mi suelo pélvico preparado para empezar lo que sería la práctica deportiva. Importante. O sea que esperamos a que pase la cuarentena, ¿podemos empezar con este tipo de ejercicio o desde que damos? Bueno, realmente la cuarentena es importante. Yo pienso que... la cuarentena, yo es que soy muy antigua, eso se sigue diciendo, ¿no? Realmente el primer mes no conozco a ninguna de momento que tenga esa facultad de organizarse todo para... Los tres primeros meses, bueno, yo no sé, seguro que hay chicas que se lo organizan muy bien, pero los tres primeros meses son bastante... sagrados. Sí, porque... Oye, todo bien, yo creo que soy una mujer organizada y eso, pero necesitas, ¿no?, un poco adaptarte al bebé, a las horas, a cuando se despierta. Entonces yo los tres primeros meses estaba un poco out, ¿no? Entonces, oye, perfecto, esos tres primeros meses en los que tú te empiezas a organizar, pues al mes, si quieres, o al segundo mes, pues empiezas. Y si no, a partir del tercer mes ya puedes empezar a hacerlo, cuando ya tengas un poco los horarios establecidos, ¿no? Establecidos, lo que te deje el bebé, claro. Estupenda, Kelly Benítez, será una de las personas que estén en las primeras jornadas Dudas y Bebé del Centro Cívico Playa Onda Lanzarote el próximo, bueno, empiezan el sábado, Kelly estará el domingo a partir de las 11, hablará, aparte de este tipo de entrenamiento postparto, de nutrición. Sí, eso es muy importante también, ¿no? Porque ahora mismo también hay mucha información, ¿no?, sobre nutrición, sobre demasiada, qué hacer. Kelly. Demasiada. Entonces yo creo que... ¿Te das cuenta que ya uno no sabe ni lo que es bueno, ni lo que es malo, ni por dónde tirar? Exacto. Se ha convertido el tema de la nutrición en algo como grandioso. No sabes realmente dónde tienes que... Y yo creo que es un poco más simple realmente, ¿no? Pues hay que un poco simplificar las cosas, ser un poquito más... no hacerse tantas cosas en películas en la cabeza, ¿sabes? Porque últimamente noto que con la nutrición es algo así, ¿no? Como que esto no se puede comer, si lo comes hasta ahora, si tal, tengo que comer tres veces al día o cinco, el otro te dice ocho. Entonces realmente no es tan así, no es tan así, porque cada uno tiene un biorritmo diferente. En tu familia seguro que yo, por ejemplo, a mi hija no le gusta desayunar.
Entonces, hay niños que no desayunan, hay personas que desde pequeños tienen esa pauta y no se la ha inculcado nadie. Entonces, ¿qué sentido tiene que una persona le diga, no, pues que el desayuno es lo más importante? Sí, lo es, pero hay personas que no están preparadas y donde siempre han tenido esa pauta desde pequeños, que el desayuno no les entra a primera hora de la mañana, entonces tienen que esperar a que se despierte un poquito su biorritmo, que empiecen a caminar y, oye, a lo mejor a las 11 ya tienes hambre, pues desayuna. Siempre que nos instruimos en cualquier cosa es muy importante que las hagamos nuestras, claro. Porque si yo recojo la información pero yo no me conozco a mí mismo o a mí misma, ¿de qué me sirve esa instrucción? Yo no puedo tener todos los libros o todos los programas, meterme un disco duro en la cabeza con lo que he aprendido. Al fin, tienes que tener la capacidad siempre de observarte y de ver cómo resulta en ti. Sí, si personalizarlo no, a uno mismo. Eso es lo que falta últimamente, creo, con el tema de la nutrición, que es real y con muchas otras cosas, ¿no? Y también que las necesidades de todo el mundo, a lo mejor a mí me pueden, pues no sé, con el tema de quitarnos kilos del medio o tal, vale, me pueden sobrar unos kilos, pero si tengo falta de hierro, falta de no sé qué, pues tampoco puedo hacer cualquier tipo de dieta, tendré que mirarlo todo bien. Exacto, realmente siempre yo he tenido algunos talleres gratuitos para personas que pongo el hierro por poner cualquier otra sí, cosa. Y entonces, no, porque yo quiero que tú me hagas una dieta y yo da igual, yo solo como dos veces en semana, dos veces al día y lo que tú digo, no, pero es que no es tan así. Entonces, ya. Recuerdo de haber hecho un taller de, entre todas, haber sacado una mujer, digo, vamos a ver si esta persona trabaja a esta hora, si trabaja de noche, si, es que son muchos factores que tienes que tener en cuenta. Entonces, el tema de la nutrición es muy amplio y sobre todo, como decía Nereida, hay que estar un poco interiorizado contigo para ver si eso te va bien a ti. Y un poco aplicarlo a ti. No tiene ningún sentido tener una dieta que tú no puedes seguir, porque realmente vas a tener más frustración, vas a encontrar menos resultados y va a parecer como que tú nunca te va bien a ti. Hay que encontrar esa alimentación para aquí cada persona. Aquí solemos hablar a menudo de nutrición, tanto con un dietista nutricionista, Víctor Medina, como con otra, como Flavia Baridón, que es vegana. ¿Veganismo sí o veganismo no? A ver, esto es eso, algo muy personal. Mira, eso es algo no muy... quiero ponerte... igualmente lo de antes. Veganismo sí, yo conozco personas que realmente no pueden tomar legumbres y tienen algunos problemas con verduras. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Oye, si tú tienes una enfermedad de Crohn intestinal, las legumbres no las toleran. Y muchas de las composiciones de los platos veganos tienen muchas legumbres. Para sustituir. Entonces... realmente esta persona tendría que hacerse vegana, es que hay que ver, ¿no? O sea, si tú realmente interiorizas con eso, para ti ser vegano es una opción, lo puedes compaginar con tu familia, yo creo que es perfecto, pero lo que no puedes hacer es encasillar, todo el mundo ahora tiene que ser vegano por tal, porque hay personas que realmente a nivel nutricional no lo pueden hacer. Yo me declaro vegana y carnívora sibarita. Yo como muy poca carne. Poquísima. Bueno, pero también tienes que entender que el concepto vegano no solo se limita a lo que sería el consumo de alimentos animales. Ah, claro, ellos no consumen ningún tipo de... Es un concepto más amplio de cómo vives tú, de cómo no, la relación con los animales. Entonces, un poco más de tus principios. Ella no lo cuenta perfectamente cada vez que... Entonces, claro, no se puede decir yo radicalmente vegano no, o vegano sí. Yo siempre entiendo que cuando algo ebulle o cuando algo empieza a crear un movimiento es porque realmente hay una necesidad de esa conciencia. Hablo de desequilibrios, ¿no? Realmente estamos siendo unos carnívoros patéticos, hablando claro, porque estamos comiendo, la carne se está comercializando de una manera que ha perdido toda calidad. Antes nosotros en Lanzarote comíamos carne cuando se mataba al macho, que era cuando había una fiesta, o cuando se mataba la cabra, cuando se mataba... Pero y eso era muy puntual. Eso, Nereida, me da que lo podemos y era una ampliar, cabra, aparte de la carne, a la verdura, a todo. Además era una cabra que tú la criabas, que tú la alimentabas y que tenía una producción y unos ritmos biológicos respetados. Eso sirve cuando menos para reflexionar. Sí, sí, cuando menos. Sin duda. Un placer, Kelly, me ha encantado igualmente conocerte y oírte, y sobre todo con un tema del que no se habla, pero que está ahí, hay que recuperar el suelo pélvico para después no tener problemas después del parto. Va a estar Kelly el domingo 21 de mayo a partir de las 11 en Playa Honda, en la primera jornada Dudas y Bebés, que con tanto cariño está preparando Nereida Cedrés. Sí, la verdad que con tanto cariño, hay que apoyarla, por favor, ya saben que yo les he dicho muchísimas veces su...
su web, que es nereidacedrez.com, el teléfono que ha aparecido por ahí. No dejen de inscribirse con suficiente tiempo, que va a estar genial. Que tengo que organizar los carros, tengo que organizar los almuerzos, tengo que queremos atenderles con la mejor con de el las mejor calidades. De los cariños. Entonces, eso es importante, que la gente se van inscriba. A hablar de un montón de cosas, de yoga, de alimentación, educación vial para embarazadas y después para la circulación con los bebés, RCP pediátrico, muy interesante. Los me dan papás. Ganas de ir hasta mí que no tengo bebé. Pero también van a hablar, incluso también van a hablar de nutrición pediátrica, que realmente muchas madres tienen demasiadas dudas con qué dar a los niños cuando son pequeños, cuando introducir los alimentos. Todas estas cosas son muy importantes. Y la importancia de la nutrición en los niños, que están habiendo es que es un índice de obesidad importante y se están quejando mucho los pediatras. Sí, sí, sí. Exacto. Pues, eso lo vas a tener también. Es precisamente un comienzo, la nutrición pediátrica es un comienzo y además una oportunidad para reflexionar en casa de qué hábitos estoy mostrando y, oye, que esto ahora no es cuestión de tuya y mía, sino que estamos siendo ejemplo. Bueno, es una oferta increíble y amplia la de las jornadas, no se la pierdan. Gracias. Nereida, gracias. Es un placer, me ha encantado conocerte. Igualmente. Ya habrá otra oportunidad ¿sí? de charlar. Sí, 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 por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño parón de publicidad y regresamos en 4 minutos. Sulima Guerrero Peluqueros. Profesionalidad en todos nuestros servicios de peluquería y estética. Tenemos los tratamientos tecnológicamente más avanzados para el cuidado de tu imagen. Usamos coloraciones sin amoníaco para dar un brillo 3D a tu pelo. Peluquería, estética, masajes, pedicura, manicura y un largo etcétera. Tenemos promociones todos los meses. Peluquería y estética unisex Sulima Guerrero Peluqueros. Sea cual sea tu estilo, no dejes de visitarnos. Calle Berlín 1012, local 4, esquina con calle Alicios, Playa Honda. Teléfono 928-819184. Tener el comedor de tus sueños con todo lo que necesitas para el día a día te va a hacer sentir tan bien que no podrás evitar sonreír. Y como en IKEA nos encanta la gente feliz, te regalamos el 10% de tu comedor en un cheque de compra. Porque juntos, cada día sabe mejor. Más info en islas.ikea.es. En Graficame podrá realizar todos los trabajos de imprenta con un compromiso calidad-precio inmejorable. Control, seguimiento, profesionalidad y un parque de máquinas modernas y competentes es nuestra razón para realizar sus impresos con más vida, más color y con la calidad que merecen. Graficame, tu imprenta litografía offset en Lanzarote. Ven a la estación de servicios Pecan de Tías y haz que tu gasolina sea más barata. Sorteamos entre nuestros clientes 5 vales al mes de 50 euros. Ven a la Pecan de Tías y ahorra combustible. Gasolinera Pecan de Tías, porque pensamos en ti. Abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche. Ven a la Pecan de Tías. En Arrecife, Bodegón Los Conejeros, desde 1975. Pasa con nosotros un rato agradable degustando los mejores platos. La mejor comida casera canaria, hecha con los productos más frescos. Excelentes sabores de la tierra, con una relación calidad-precio inmejorable. En Arrecife, disfruta del mejor trato familiar y agradable, en el Bodegón Los Conejeros. Bodegón Los Conejeros, desde 1975.
Seguimos hablando de un poco de deporte, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba hablando con Kelly, pero hoy me acompaña Francisco de León, que es uno de los monitores del gimnasio Latitud 28. Muy buenos días, Fran. Buenos días. Francisco, Fran, ¿cómo prefieres que te llame? Fran, muy bien. Fran de León, estuviste hace con nosotros hace como 15 días o algo así, te animas a volver y me gusta. Vamos a ahondar un poquito en lo que es el entrenamiento funcional, pero ¿te parece que antes hagamos un poco de recuento de lo que se ha cocido en el gimnasio las últimas semanas? Vale. ¿El viernes fue la prueba nocturna o el sábado? El sábado fue la Disco Night Urban Race. Exacto. En la que acudimos con unos cuantos usuarios y participaron, y la verdad es que estuvo muy bien la actividad. ¿Qué tal? Eso te iba a preguntar. Llevamos ya unos cuantos años yendo, pero la verdad es que cada año está mejor la prueba y se disfruta más, hay más novedades y demás. Me comentaba Kelly fuera de cámara que incluso hay una prueba de madres con niños discapacitados. Ajá, sí, hay distintas pruebas, desde gateos con bebés. Sí, está genial. Otra, muy bien, es una buena, la verdad es que es una buena, un buen evento. Uh-huh. Previo a la prueba, creo que hicieron una masterclass, ¿no? Sí, hace unas cuantas semanas José Carlos acudió a nuestro centro a darnos una masterclass de atletismo, preparatoria, de lo que es el atletismo y demás. Y la verdad es que tuvo gran afluencia y... Estamos viendo imágenes, yo no sé si esa fue la preparatoria. Sí, exactamente. Ese día fue el día que estuvo José por allí, estuvimos aprendiendo con él muchas cosas. Entonces, contentos con, bueno, no sé si los resultados de... Porque es que se presenta tanta gente y tanta gente buena. Estamos contentos porque lo que siempre decimos, nosotros vamos a participar y cada uno se marca sus metas. Para uno será acabar, será un éxito, y para otros a lo mejor colocarse un poquito más arriba o mirando tiempos, pues esa es la lucha, pero... No vamos tampoco a ganar la carrera, sino a disfrutar del ambiente que se genera y de... Muy bien. También en los últimos días han tenido otro acto que tiene que ver con, más que con el entrenamiento funcional, con el tema... Sí, justo este viernes también tuvimos una graduación, vino Rubén Caraballo. Exactamente. Y graduó. Con las artes marciales, quería decir. Con las artes marciales mixtas, y graduó en lo que viene siendo Jiu-Jitsu brasileño. Sí. Graduó a unos cuantos alumnos y a nuestro compañero Alexis Cabrera, que le ha dado ya el cinto negro, que es lo máximo a lo que se puede. Estupendo. Sí. Enhorabuena a Alexi Cabrera. Sí. Y ahora ya sí, yo les recuerdo que todas estas cosas que hacen en Latitud 28 pueden consultarla a través de la página de Facebook que tienen, la pueden buscar. Y el centro que está en la vía medular al ladito de la Caixa, creo que es el banco que está allí. Justo al lado de la Caixa. Sí. Es muy visible y se ve perfectamente. Fran, entrenamiento funcional, ¿eso es lo que yo necesito? Sí, la verdad es que ese tipo de entrenamiento le vendría bien a cualquiera, a todo cualquiera. El mundo, para eso que comentamos la vez anterior, para tener un día a día más cómodo, estar mejor físicamente, psíquicamente también y demás. La importancia de sacar tiempo y hacer un poquito de deporte es fundamental, aunque no nos lo creamos, nos hace mucho bien en la cabeza. Mucho, mucho. Sí, ¿verdad? Es fundamental. Una vez que te acostumbras, no puedes... No, yo lo digo por mí, que yo no hago mucho, pero por lo menos el salir a caminar sí que me gusta hacerlo a diario. Sí. Y a veces digo, uff, qué pereza, no voy a ir. Pero después ya arrancas y vas y lo agradeces y te gusta. Sí. Ese ratito hay que buscarlo sí o sí. El entrenamiento funcional, para quien no sepa lo que es o no lo recuerde, para decirlo con palabras que pueda entender la gente, se basa en trabajar con nuestro cuerpo sin máquina, Fran, o tiene otro término. Hay algún implemento, pero lo normal es trabajar con el propio peso de uno. Es más, ahora estamos tratando con un grupo de chicos que se dedican a la calistenia en sí, y todo es trabajo de barras y con el peso corporal. Ellos sí que no utilizan ninguna carga, y vamos a empezar dentro de poco a trabajar con ellos, porque tienen bastantes títulos a nivel, se mueven en campeonatos del mundo y demás. Son de muchas partes del mundo, colombianos, hay catalanes, polacos,
La verdad es que es un grupo que lleva aquí unas cuantas semanas y tienen previsto instalarse en la isla. Y vamos a empezar a trabajar un poco con ellos porque la verdad es que son unos fueras de series y también queremos meternos un poquito por ahí. En cuanto al entreno funcional que nosotros damos, es para lo que usted comenta, que es para encontrarte mejor físicamente para cualquier práctica del día a día. Y utilizamos cargas externas muy pocas, hay material, sí, alguna máquina, pero máquinas más bien de cardio, como puede ser un remo, una elíptica, bicicleta. Y cualquier persona puede acceder a este tipo de entrenamiento porque supongo que, bueno, se irá progresando poco a poco, Fran. Así es para todos, es un ejercicio físico para todos, aunque sean grupos reducidos, aunque también ofertamos lo que son entrenamientos personalizados. En los grupos yo voy adaptando los ejercicios en función al nivel que tenga de condición física y demás, vamos adaptando, no es todo para lo mismo. Aunque el tipo de entreno sea el mismo para todos, los ejercicios se van adaptando para ir teniendo un progreso, no llegar de... Y no piensen que con este ejercicio no se consiguen resultados, porque creo que... Sí, se consiguen. Exacto, me refiero a modelar el cuerpo, entre comillas, vamos, que aparte de físicamente y todo, psíquicamente se consigue un resultado físico evidente si se hace el entrenamiento. Sí, la verdad es que tenemos varios usuarios, llevamos tiempo en esto, ahora es que hemos abierto aquí, pero antes de esto hemos trabajado mucho en el sector y la verdad es que hemos conseguido resultados impresionantes. Podemos ver, no les hemos colgado en la página, porque tampoco, pero tenemos resultados bastante significativos. Porque igual hay parte de gente que se queda con el tema de los entrenos solamente con máquinas y no. No. Esto es, hay vida más allá de... que también están muy bien las máquinas, ¿eh? Las máquinas están muy bien, claro. Y todo depende para qué se busque en el entreno. No hay que olvidar eso, ¿no? Supongo que cuando llega un cliente al gimnasio, ustedes lo primero de todo es escuchar qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Ahí vamos. Yo siempre digo que en el ejercicio físico todo vale, lo que cada cosa tiene que hacerse en un momento idóneo, con unas condiciones adecuadas y demás. Pero nunca diré que las máquinas no, ni que no se puede, todo es bueno. Lo que es eso, hay que saber hacerlo en el momento adecuado. Eso te iba a preguntar, Fran, ¿el entrenamiento funcional lo podemos combinar con otra modalidad deportiva? Sí, además yo siempre lo recomiendo como es totalmente complementario. Yo, por ejemplo, realizo otros ejercicios y he probado de todo, hago deportes desde windsurf, surf, todo más o menos lo que se me ponga por delante, y se nota mucho cuando hacemos este tipo de entrenamiento. Se nota mucho la condición física dentro del agua. He probado otros tipos de entreno, como pueden ser máquinas, y por ejemplo en mi caso, en los deportes que realizamos, que son muy explosivos y demás, te das cuenta que no son tan efectivos como este tipo de entrenamiento. Este tipo de entrenamiento vale para realizar cualquier práctica deportiva con una condición física muy buena, porque trabajamos con alta intensidad, baja, entonces tenemos el cuerpo acostumbrado a trabajar en muchos rangos de intensidad y se nota. Y un entreno en latitud 28, que tengo que decir que lo tenemos pendiente, que me ha prometido Lorena, a ver si me está oyendo, que va a ir a hacerlo y la vamos a grabar. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal para que ustedes vean de lo que estamos hablando y queda pendiente y se hará. Eso sería lo ideal. Y espérate que no me anime yo también. Eso sería mejor. Eso, ya, sí, para que la gente sepa de lo que estamos hablando y sea más dinámico. Se me acaba de ir. Sí, el entrenamiento funcional, ¿lo hacemos dentro del gimnasio o se combina con alguna actividad que también podamos hacer? Se me ocurre en la vía medular que la tenemos a mano. Sí, nosotros utilizamos mucho lo que es la vía medular porque... No solo estamos en sala, sino salimos a correr, a hacer series de carreras, trabajamos mucho en la calle. Todos los días salen a la calle, ¿vale? Y aparte hay días que también proponemos entrenamientos fuera de sala, que pueden ser los sábados. Algunos sábados abrimos, uno sí, uno no.
o vamos a actividades en función de lo que nos toque. Por ejemplo, el sábado pasado fuimos a la carrera. Entonces, los fines de semana son los que salimos. O no solo hacemos actividades, excursiones, no solo hacer este tipo de entrenamiento, sino crear grupos, movernos y demás. Pero estamos poco a poco todavía ahí. Vamos, Fran, a ver si... y que comentábamos fuera, acaban de salir ya fechas para algunas oposiciones y tal. ¿Están entrenando a gente que está opositando? También. Que están todos de los nervios, yo conozco algunos. También ofertamos el trabajo con opositores, les llevamos lo que es la... lo que es la prueba física, vamos, que tienen que pasar. Eso, se lo gestionamos todo y los intentamos llevar para que lleguen lo mejor preparados posible al día de la fecha, tanto para policías locales como bomberos, para cualquier oposición que requiera unas pruebas físicas, ahí estamos. Sí, es que justamente lo hablaba hace pocos días con alguien allegado, que claro, que entrena solo, pero llegado ya el momento, ve que no va a llegar a lo que tiene que llegar y digo, chica, hay que buscar a alguien que te ayude, que te dé las pautas a seguir. Siempre yo pienso que hay que rendirle cuentas a alguien. Es más, yo acabo de salir de un proceso opositor y he contratado un entrenador para mí. Y tú sabrías, y me dedico a esto, claro. Pero lo he contratado porque creo que es lo mejor que puedes hacer. Tienes que rendirle cuentas a alguien. Al igual que hablamos cuando hablamos de dietas y demás, es importante. Todo el mundo dice, no, yo sé comer, que después hay que verlo, porque saber comer es fácil, pero hay que tener ciertos hábitos y demás, y eso es lo que muchas veces le cuesta a la gente. Hay que recordar que en Latitud 28 también tienen disponible a Víctor Medina. Víctor Medina, que mañana está aquí con nosotros. Está con ustedes, vale. Pues Víctor Medina nos está llevando lo que es el asesoramiento en cuanto a alimentación y demás. Y también lo veo fundamental, es lo que hablamos. Hay que rendirle, somos así, tenemos que rendirle cuentas a alguien para realmente ponernos en serio. Porque si no parece que no... Para ponernos las pilas, que si no... en esto de la alimentación puede que tengas razón. Como hay tantas cosas publicadas y se habla tanto, pues vale, que todos sabemos más o menos qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Pero también es verdad que ni todos somos iguales, ni las necesidades de cada uno son las mismas. Sí. Las mías seguramente serán muy diferentes a las tuyas. Entonces es bueno tener a alguien que nos guíe y que nos indique. Y con que te asesore bien, que sean profesionales. Hay mucho... Eso es importantísimo. Es muy importante, sí. Dejarte asesorar por gente profesional y que sepa y no... Oye, que el cuerpo de uno es importante. Y en estos temas lo que pasa es que todo el mundo sabe de deporte, todo el mundo sabe de ejercicio, pero realmente no todo el mundo sabe, sino hay que estudiar mucho, hay que ver lo que hoy vale, mañana no vale, lo que vale para uno, para otro no. Entonces es muy importante... Aquí nunca se acaba de aprender, ¿verdad? Es una formación continua, yo creo que en todo. Todo el día ahí. Por ejemplo, lo que comentaba, yo he aprendido mucho con el entrenador que me tenía a mí. Y hay que estar ahí. Yo sí, yo llevaba... ¿Igual tú mismo no te hubieras hecho el entreno de la misma manera? No, yo llevaba entrenando meses, pero los dos últimos meses me vi que tenía que tener alguien con quien rendir cuenta. Es lo que comentaba, con esta persona que te digo que... Que te quedas anclado, entonces tú tienes que buscar la ayuda de un profesional. Y más uno que se dedica a esto, que tienes que... Muchos no lo hacen, pero yo lo hago porque para mí es fundamental y creo en el asesoramiento de otras personas, por mucho que sepa. Es que además hay momentos en los que también nos bloqueamos, ¿sabes? Por mucho que tú entrenes todos los días y sepas, pues llega un momento que no das para más. Perdona que te haya introducido este tema, pero es que justamente me lo comentaban ayer y me acordé, digo, yo no sé si esta gente en Latitud 28 hacen entrenamiento especializado para un montón de pruebas que hay ahora. Tenemos algún policía, bomberos ahora no, aunque hay un chico también que está empezando. La Guardia Civil es dentro de nada también. La Guardia Civil, todas esas pruebas las podemos preparar allí y hacerles unas programaciones adecuadas para cada uno y personalizadas. Fran, acabo de ver publicado que acaban de ampliar también los horarios o la oferta. Hace pocos días lo vi publicado en Facebook. Sí, seguimos trabajando en eso y estamos intentando
cuadrar todo bien para ofertarles más horas y tener, por ejemplo, las mañanas con más oferta y demás. Estamos intentando también, porque yo siempre me he dedicado a la actividad física para mayores, por eso a lo mejor también me gusta la salud, o hablo más de salud que de competición y que de demás. Soy especialista en mayores y he trabajado en la isla en distintos proyectos de envejecimiento activo y demás. Y entonces también lo que queremos ahora, que estamos hablando ahí, tramitando, a ver si podemos conseguir, llevar a los mayores a nuestra sala. Uf. Y tener unas horas de mantenimiento físico para mayores. Y me gusta que lo hayas dicho, a ver, que nos tenemos que levantar del sillón, y sobre todo las personas mayores, que muchas veces, no todos, hay gente muy activa, pero que algunos se dejan ir un poquito, se quedan en casa y enfrente de la tele, no. Es fundamental moverse, y más a ciertas edades. Además, lo notan, y ya para ellos no solo es el hacer el ejercicio físico. El hecho de ir, de hablar, salir, de reunirse con más personas. ¿Y cómo es que te especializaste por ahí, Fran? Porque siempre me han gustado los mayores y me especialicé, soy experto en actividades físicas para la salud de las personas mayores, que es como una especie de máster. Y una vez llegamos aquí, empezamos de forma voluntaria y demás, yendo a distintos hospitales y creando, también hemos trabajado para varios ayuntamientos y demás. Ahora se ha parado un poquito la cosa, pero con la apertura de la sala queremos gestionar los servicios a través de la sala, porque además creo que es fundamental, creo que se puede hacer mucho más en la isla por los mayores, porque se está dando actividad física en cualquier sitio y creo que es fundamental realizarlos en una sala acondicionada, con material, en la que, y creo que daríamos un salto de calidad. Estoy acostumbrado. Ahora que se supone que tenemos una mayor, o sea, que cada vez vivimos más años, por lo menos vivirlos en buena condición. Ahí vamos, física. Ahí vamos. Física, social, psicológica, exacto, todo. La importancia de lo que comentaba antes, la importancia también del salir y de no quedarte todo el rato sentada en casa, que vale, que está muy bien ver la tele un ratito por las mañanas, después ya hacer el deporte. Además, los mayores les encanta y hay mucho, mucho mayor en la isla que le encanta hacer actividad. Y que están corriendo y haciendo un montón de cosas interesantes. De todo, de todo. Sí. Y el Cabildo ha promovido distintos proyectos así y está bien, está muy bien. Pero yo pienso que se puede hacer ¿sabes? Trayéndolos a la sala, se puede dar mayor calidad. Me gusta ese proyecto. Porque se está haciendo en teleclubs, demás, que está bien, pero al igual que cualquier joven va a una sala especializada con un pavimento, más ellos, que se pueden caer y no es lo mismo caerse en un suelo preparado que en un... Entonces, estamos intentando... Pues ojalá salga. Y traer a nuestros mayores a la sala y esperemos. Me parece una iniciativa fantástica. Tiene que salir sí o sí, segurísimo. Esperemos, ojalá. Seguro ojalá. Que sí. Pues además, me encanta, ¿sabes? No es, a mí me encanta trabajar con ellos. No es, ¿son agradecidos? Sí, son muy agradecidos. Son de lo mejor que... A mí me encanta, no sé, hay a quien... Y se ven muchos cambios, porque empezamos siempre con una valoración de la condición física. Les hago un test y en función a ese test empezamos a trabajar, se los vuelvo a realizar y solo hay que comparar un test con otro. Las mejoras son abismales, son brutales. Vamos, ves cada cosa que a mí me llena, ¿sabes? Porque ves cómo evoluciona y se nota mucho la actividad física mayor. Muy bien, ojalá salga. Entrenamiento funcional es una de las modalidades que se imparten en Latitud 28, una de ellas, porque después tienen artes marciales, trabajan con niños. Sí. Ahora vamos a meter acroyoga, con los chicos estos que comenté antes, van a empezar con actividades de acroyoga que están muy bien. El yoga, que parece que es una cosa light, pero el yoga también tiene... Es fuerte, sí. Es fuertecito. Sí. Es suave, pero fuerte, como quien dice. Pero esto no es yoga en sí, pero es acroyoga. Se hace en parejas y distintas figuras. La verdad es que está muy divertido. Nosotros ya lo hemos hecho, hemos tenido algún taller, pero ahora queremos empezar a con estos chicos, que además son de lo mejor que hay en España, seguro, y en el mundo se ve que también son muy buenos. Pues
además se les ve motivados. Queremos empezar con ese tipo de actividad, a ver cómo... Estamos atentas desde que empiece. Qué gusto oír hablar a gente como Francisco de León. Fran de León es uno de los monitores de Latitud 28, tan involucrados en lo que hacen, que es que hablas con ellos y ves que les gusta, que tienen pasión por lo que hacen. Eso es importantísimo. Si no te gusta... Es bobería, ¿verdad? Sí, a nosotros nos encanta lo que hacemos. Siempre decimos que es una forma de vida, aunque... También hay que, pero nos encanta, nosotros disfrutamos viendo cómo mejora el usuario, cómo él también se motiva más, cómo los cambios que se van haciendo entre cada uno, el grupo. La importancia del grupo, que ya lo comentábamos la otra vez, el motivarte rodeado de gente, ¿no? De hacer una pequeña comunidad. Sí. El tema de los entrenamientos, decir, uy, este está avanzando, yo no estoy avanzando. Esto no puede ser, a seguir. Bueno Fran, un placer como siempre estar aquí en las mañanas. En la próxima ocasión ojalá tengamos las imágenes ya de haciendo un entrenamiento, que creo que será divertido, que la gente lo pueda ver. Y estamos muy atentos tanto a lo de la acroyoga como a todas esas ideas que tienen bullendo, ojalá salga. Ojalá, vamos a ver, vamos a seguir trabajando y a... intentar crear los servicios idóneos para la gente, porque estamos aquí por ello. Y que todo el mundo crea que, vamos, que está abierto para todos, para las personas mayores, para las que no hacemos mucho deporte, para niños, para los que quieren entrenar y que están acostumbrados. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Ah. Dicho queda, Latitud 28 en la vía medular de Arrecife junto a La Caixa. Nosotros hoy vamos a acabar nuestro programa con las imágenes de una visita muy especial que tuvimos el pasado viernes en las instalaciones de Biosfera Televisión. No se los pierda, que nos visitó un grupo de niños de tercero y cuarto de primaria. De hoy para la visita que han realizado a las instalaciones de Biosfera Televisión los alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria del SEIP Dr. Alfonso Espínola de la Villa de Teguise. Acompañados de sus profesoras Susana, Joana y Mavi, los estudiantes de entre 8 y 10 años han aprendido las distintas funciones que se realizan tanto en televisión como en nuestro medio hermano biosferadigital.com. A lo largo de su visita han conocido las tareas que se realizan en administración, el departamento comercial, la redacción, realización y continuidad, archivo y documentación y lo que naturalmente más les ha gustado, el plató y jugar a ser presentadores o invitados en un programa de televisión por un día. Durante el recorrido por las instalaciones no han parado de hacer preguntas acerca de este oficio definido en su día como el más bello del mundo por el añorado Gabriel García Márquez. Unos han estado en el plató del magazine, otros en el set de entrevistas. También han ocupado el espacio destinado diariamente a la tertulia. En definitiva, no ha quedado un rincón de la tele que no haya sido tomado esta mañana, con la natural alegría que ello conlleva por estos niños y niñas que nos han hecho la rutina cotidiana un poco más feliz. Luego de visitar la televisión y el diario digital, han proseguido camino hacia el volcán del Cuervo, donde habrán aprendido otras cosas igual de importantes, como es el respeto al medio, la importancia del paisaje y, entre una cosa y otra, se habrán bañado en esencia de Lanzarote.